I aquesta segona part del programa La veu de la Maria Pensionista parlarem amb el coordinador de la plataforma d'afectats BBS de personal de residència. Ell és Roberto Martínez, un dels activistes més importants d'aquesta plataforma, perquè ja hem parlat de diversos cops en el programa de La veu de la Maria Pensionista sobre aquesta realitat del negoci a la dependència, i ells treuen un segon documental que es presentarà el proper dia 8 d'abril sobre Pactos de Silencio 2. Roberto, buenos días. Buenos días. Me habéis llevado al año 96 de repente. Así, ¿sí? Sí, porque resulta que la música que está sonando de fondo, ¿sí?, es de un grupo de Tarragona que lideran Miguel y Rosa, que los conocí en un festival de música trabajando en Castellón en el año 96. Pues mira, lo hemos acertado, ¿no? Sí. Y además es que les dije un día, os quiero escuchar por la radio. Y fíjate tú que la primera vez que escucho, bueno, los escucho más veces, obviamente, ¿no? Y hablé con ellos hace unos meses para el tema de utilizar algunas canciones de ellos. Sí. Y decidimos, bueno, me dijeron, pues... Bueno, si te parece, lo subimos un poco más, la música. Sí. Porque esta es la sintonía, es la música que has puesto dentro del documental este de Pactos de Silencio 2. Sí. ¿No? Sí. Ellos son un grupo así muy crítico, que no hacen letras de estas que se hacen hoy día, que no dicen nada, ¿no? Suelen decir cosas, uh-huh, principalmente. Sí, es la canción principal del documental, que se llama Mentiras, uh-huh, y bueno, pues intentamos resaltar todas estas mentiras que se han estado contando durante todos estos años, pero bueno, especialmente... Uh-huh. Roberto, para recordar a nuestros oyentes, lleváis más de 10 años luchando y reivindicando por una dignidad en las residencias geriátricas y contra esta, podríamos decir, mafia de empresas que gestionan estas residencias, como es el BBS, ¿no? Sí. Pues mira, ahora en abril hacemos 11 años. 11 años ya. Uh-huh. 11 años que nos echaron de nuestra casa en Castelldefels, precisamente. Vosotros habéis participado en la Comisión de Investigación de Residencias en el Parlamento de Cataluña, que intervinisteis el pasado de noviembre del 2020, ¿no? Es así, participasteis tú y María José Alarcón. Sí. ¿Ha habido resultados de esta comisión investigadora? No. Ha habido un paripé bochornoso por parte de... muchos de los grupos, pues, no todos, pero muchos de los grupos políticos que están en el Parlamento, ha sido un paripé, como en todas las comisiones que han habido, ¿no? Quizás en Madrid se ganó algo de terreno en cuanto a declaraciones, informaciones, pero aquí en Cataluña se han preocupado muy mucho también de taparlo. Quizás un poquito más meticulosos que en Madrid. En Madrid la señora Ayuso es un poco más directa o más desvergonzada, uh-huh, pero bueno, estos también han hecho lo mismo. Al final, nosotros decimos desde el Movimiento de Residencias Cataluña, decimos que al final el PSC, Esquerra y Junts han votado lo mismo que PP y Vox, así que tampoco les diferencia tanto. Uh-huh. Presentáis el próximo 8 de abril el segundo documental Pactos de Silencio 2. En el primero fuisteis muy duros y reivindicativos. Este segundo pacto de Pactos de Silencio 2 va por la misma línea, me imagino. Sí. Porque no ha habido soluciones. No, ya ha sido peor. Yo creo que a la vista de todo el mundo está lo que hemos conocido. Y lo que hemos conocido es muy duro, entonces tenemos que ser duros. Lo que nos ha destapado la pandemia, que lo ha hecho público, aunque todo se criticaba y se reivindicaba las injusticias que estaban ocurriendo dentro de las residencias, la pandemia lo ha hecho más público todavía, ¿no? Sí. La gente que vaya a ver el documental, ya adelanto que van a ver un documental sin presupuesto, sin medios, pero bueno, estamos viendo un silencio por parte de muchos de los grandes medios de comunicación, por parte de la clase política. Hay un silencio y hay unos pactos de silencio evidentes. Entonces, lo que decidimos fue hacer un
documental duro, un documental que sirva de bofetón, a ver si, bueno, como se dice hoy día, ¿no?, de vacuna, de una sola dosis, esperemos que sea una sola dosis para que la gente que lo vea por toda España, ¿eh?, adelanto ya que va a ser por toda España, igual hasta fuera de España. Roberto, dime. Sí, hola, buenos días, mira, soy Vidal, ¿no? Te quería preguntar, perdona que te haya cortado, que el impulso este, el apoyo que habéis recibido del periodista Rico, que también ha publicado un libro y eso, no ha sido... Yo pensaba que eso podía ser un poco refuerzo a todo el trabajo que lleváis ya mucho tiempo, sin descanso, sobre el tema de denunciando toda la corrupción y todo el robo y todo lo que ha ocurrido con la residencia. ¿Esto no ha sido un revulsivo, por un lado, en el sentido de que haya movido más cosas, porque por lo que estás contando, a nivel de los grupos políticos, ha sido, bueno, el ocultamiento, ¿no? No sé, pero preguntaba un poco por esta parte de por ahí, y pues por otro lado también ya preguntarte sobre todo las muertes con lo del tema de la pandemia que hubo en las residencias y que se estaba intentando hacer investigación en este tema y también llevarlo a los tribunales. ¿Cómo está esta cuestión, si también va a dar apoyo a todo el trabajo que estáis haciendo? Sí, bueno, a ver, justo estaba repasando ahora, empiezo por la segunda parte. Estaba repasando, he visto que están declarando hoy en Trem, por lo visto, están entrando El juzgado de Trem lo ha tramitado, sí. Juzgado de Trem y después hay otra residencia también en Palau, sí. Sí, que está ahí. Son las dos únicas, porque todo lo demás se ha tapado. Sí, bueno, a ver, aquí yo creo que ha habido un trabajo colaborativo, de mucha presión. Por un lado está, pues mismamente esto yo creo que lo reactiva entre otras, y quizás la gota que colma el vaso y reactiva estas investigaciones, es la puesta en escena de Amnistía Internacional, que participó nuestra compañera Enriqueta López, de Movimiento de Residencias, de la residencia de la Barceloneta. También hay mucho del día a día que, por ejemplo, Manuel Rico todos los días hace varios tuits nombrando a la Fiscalía en Twitter, recordando los muertos que han habido y que la Fiscalía no está investigando, ¿no? Entonces yo creo que es una presión día a día, gota a gota, que hace que al final la Fiscalía es que no tenga más remedio que actuar. De todas formas sigue siendo muy poco... Pero bueno, vamos avanzando y bueno, a ver qué va saliendo. Nosotros creemos, la sensación general en el grupo de Movimen es que el día que rompamos que pasemos esa línea de que empiecen a haber ya casos serios de imputaciones o de condenas, creemos que esto va a ser pues un efecto dominó, ¿no? Y con respecto al tema de Manuel, bueno, es de esos periodistas que descubrimos en estos tiempos, descubrir esa valentía, ¿no? En este caso, de lo que nos afecta a nosotros. Y con respecto al tema del documental, pues bueno, yo lo comenté con él, al igual que con todo el mundo, que participa en el documental, lo comenté hace un tiempo cuando empezamos con este proyecto. Y bueno, el orgullo que creo que tenemos que tener es que todas las personas a las que le hemos propuesto participar en el documental han dicho que sí, el 100%, ¿vale? Y bueno, pues él, cuando le comentamos, enseguida me dijo que sí, que por supuesto que podíamos contar con él. Y bueno, muy pronto, quizás hoy o quizás mañana, bueno, lo digo aquí en exclusiva, ¿qué coño? El día 21 de abril se estrenará el documental en Madrid y estará no solo Manuel, estará también Victoria Zunzunegui en el acto, me refiero, de presentación, que es epidemióloga, que sale en el documental. Estará también la protagonista, Esperanza, que es la mujer que se escapó de la residencia. Estará también Javier Garzón, que es de Movimen y participa en el documental. Estará Nandi, la trabajadora de residencia de Madrid, y estará también Carmen López, que es una
activista de ADEMAZ, que ella lleva también muchos años. La gente que participa en el documental Quirino en Madrid estarán todos, y esto será el día 21 en Rivas. 21 de abril. Y lo organiza, entre otros, la Marea Pensionista de Rivas. Roberto. La Marea Pensionista. Hola, Roberto, soy Juan Ramón Córdoba. Hola. Escucha, bueno, yo también tengo que decirte que aquí ya estamos haciendo campaña de información, y cuando digo estamos, me refiero a Marea, a Marea Cataluña. Estamos haciendo ya información de que prontito vamos a tener la segunda parte, el documental. El día 8 de abril, a las 6 de la tarde en el auditorio de Calabria 66. Yo te quería hacer también otra pregunta. Mira, nosotros, Marea lleva ya unos cuantos años con sus reivindicaciones, y los medios de información, y cuando digo los medios me refiero a todos, nos tienen silenciados. Cuando sacasteis el primer documental, pasó lo mismo, os silenciaron. Sí. Ya. Hombre, supongo que la pregunta, esperáis que más visibilidad, sí, ¿no?, en este segundo documento, o estás percibiendo que también hay opacidad. Ya estamos escuchando el silencio, ¿eh? ¿Sí? Es decir, no, de momento no por parte de los medios, porque no nos ha dado tiempo a mandar la nota de prensa. Precisamente estamos esperando a poder hacer público también lo de Madrid, que ya te digo que será posiblemente hoy. Bueno, ya lo hemos hecho público aquí, pero quiero decir que estamos esperando una cosita simplemente para poderlo hacer. Yo creo que lo va a haber, es evidente que lo va a haber. Posiblemente haya algunos medios que en su momento no hablaron, que sí que hagan referencia, pero bueno, ya estamos viendo el silencio, ¿eh? Ya estamos viendo el silencio de incluso de partidos políticos, de gente que ya más o menos intuíamos. Sí, ya está viendo el silencio. Tenemos. No habrá más. Roberto, hacemos una manifestación todos los lunes en Plaza Universidad, y tenemos una compañera que se llama Conchita Rivera, que habla del boca a boca, y nosotros te podemos asegurar de que todas las mareas difundirán este documental, sí, harán el boca a boca. Sí, bueno, y además estamos ya trabajando con mareas de diferentes sitios para poder proyectar el documental, y bueno, Castelldefels, si os animáis. Pues estaremos en contacto, Roberto, porque tenemos pendiente, queríamos tener aquí el Pacto de Silencio 1 y no fue posible, fuimos a verlo con los compañeros de Viladecans, a ver si esta vez hay oportunidad, hay espacio para poder proyectarlo, el silencio, digo, el Pacto de Silencio 2. Os digo que está en marcha ya Sevilla, Valencia, Málaga, Burgos, Valladolid. Pues con todas esas capitales, Castelldefels no puede quedar en el margen, esto está claro. Ahí está. De todas formas, dime. Aprovecho para decir, el día 8, ¿sí?, vamos a dar visibilidad a diferentes causas y cosas que no son muy conocidas. A modo de adelanto, mujeres trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, que trabajan en domicilios de forma interna, explotación, incluso muchas veces denuncian abusos, incluso hasta sexuales, madres con niños que tienen diversidad funcional, que tampoco son muy visibles, y un asunto muy, muy serio que hicimos el otro día un primer programa al respecto, pero vamos a hablar también de lo que tiene que ver con residencias y hospitales, pero en este caso sobre funerarias. Nos estás ya dando unas explicaciones que en la promoción que ha corrido por las redes poníais, y habrá sorpresas. Pienso que nos estás dando ya sorpresas en este hecho, ¿no? Hoy estoy, pues me he animado y he empezado a contar. Pues te lo agradecemos mucho que sea en este programa, porque lo correremos este programa para que la gente escuche también el hecho de la presentación del próximo Pactos de Silencio 2 el día 8 de abril a las 6 de la tarde en el Auditorio Calabria 66 de Barcelona, que está en la calle Calabria número 66. Exacto. Dicho esto. Por complementar, participan familias trabajadoras, tanto de residencias como de SAT, y también hemos incorporado dos figuras que son denunciantes de corrupción, que es Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel,
y Roberto Macías, denunciante del caso de las mariscadas de UGT en Andalucía. Quiero decir que ahí está también Tony Barberá, de Marea Blanca, está también Ramón Franquesa, que hay muchos activistas que estarán allí presentes y darán su visto bueno, evidentemente, y apoyo a este pacto de silencio, este documental que habéis hecho vosotros. Roberto, yo me gustaría preguntarte, 11 años de reivindicaciones, de denuncias, ¿la administración no se ha dado cuenta de las empresas que están gestionando las residencias que no pueden seguir este camino? Sí, se ha dado cuenta, claro. Se han dado cuenta, pero no ponen soluciones, no ponen medios. No. Las adjudicaciones vuelven a ser las mismas. Sí, no, y el tema del trilero que te hacen y demás es el mismo. Mirar, hace no mucho tiempo, estoy hablando de pocos meses, el Ayuntamiento de Vilaseca, en Tarragona, ha firmado, según algunas personas del Ayuntamiento de Vilaseca, ellos simplemente han tenido que firmar y punto, pero bueno, nosotros nuestra opinión, y así lo trasladamos en su momento en la reunión que tuvimos con el Ayuntamiento, creemos que podía haber hecho algo más, negarse o pedir explicaciones, etc., ¿no? El centro comercial que sale en el primer documental, el de Vilaseca, lo han cedido por, me parece que son 25 años, y el precio que han cedido es ridículo. Este centro comercial estaba tasado, hablo de memoria, y por eso, quiero decir que me parece que eran 16 millones de euros, echaron para atrás una oferta de unos 6-7 millones de euros. Y yo pregunté, ¿y quién ha echado para atrás la oferta? Y me dijeron que los que habían echado para atrás la oferta eran los bancos. Entonces yo pregunté a ver que si esto no lo ha decidido un juez, porque esto está en un concurso de acreedores, y si esto no lo ha decidido un juez, porque lo decidieron los bancos. Y me dijeron que aquí el juez no pinta nada, que aquí los que lo deciden son los bancos. Y dije, el poder financiero, ¿no? El poder financiero es el que manda. No sé por qué nos sorprende. Mi respuesta fue a la persona con la que hablaba, que era una persona que sabía muy bien lo que hablaba. Digamos, preguntamos a la persona concreta, esa persona, para intentar quitarse el muerto de encima, cantó algunas cosas que no debía, y entre otras fue esta. Yo le dije, entonces el juez en este caso es un pelele, ¿no? Y dice, bueno, yo no sé si llamarlo así, pero bueno, pues lo llamo yo. Aquí a lo que digan los bancos. Bueno, 16 millones de euros tasado, echan para atrás una oferta de 6 millones y pico, y lo han pasado por 1.400.000 euros. Y bueno, aunque se llama de otra forma y dicen que es una empresa de Madrid y demás, es un fondo buitre internacional que se ha hecho con el control, pues fijaros, de 16 millones de euros. De 16 a 1,6. Le han quitado un cero, ¿no? Le han quitado un cero. Roberto, es que tenéis pactos de silencio 1, pactos de silencio 2, tendréis el pacto de silencio 3 y 4, etcétera, porque, claro, os estáis metiendo con unas cuestiones muy sensibles, ¿no? Es decir, con toda una corrupción, unos negocios, que es todo el tema de las residencias, el tema sanitario y eso, que están implicada tantísima gente, órganos de poder y bancos, etcétera, etcétera, y a nivel político, y también, pues que, claro, pues lo va. Silencio, silencio. Oye, Roberto, simplemente, dime. Si la gente tiene un ratito algún día y le apetece, que se ponga a dar una vuelta por ejemplo, por los altos cargos que hay en los consorcios sanitarios, en los consorcios que llevan tema de residencias. Levantar alfombras, ¿no? Lo que se dice, vayamos a levantar alfombras y veríamos polvo. Y vosotros lo estáis haciendo hace 11 años y los resultados están allí. Roberto, muchas gracias, que tengáis mucha suerte con este segundo documental de Pactos de Silencio 2, y recordar a nuestros oyentes que el 8 de abril a las 6 de la tarde en el Auditorio Calabria 66, de la calle Calabria 66, se presenta. Gracias, Roberto, y hasta otro día. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias.